All right, here we go. Hello, class. Good evening. It's nice to have you back in this class. Let me get ready. Revisemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? What it's the topic from today's class. Vaya, mientras preparamos todo. Recibimos a la clase. Hey, Janice, it's nice to see you. ¿Cómo está, Janice? Fine, teacher. ¿Qué se me había hecho, Janice? Ah, Working. pues ya ando Nah. por ahí. What De I... vacation. Anda, Back. oigan, de Mañana es vacation. que les voy a dar vacación, Janice. Galán vacation, ¿O quieren clase va. mañana? Would you like to have class tomorrow? Always. Not always. Claro. Ajá, yeah. I don't believe in I that. don't think so. I don't trust you guys. No les creo. Now, come on. Necesitan ese descanso, esa pausa también. Let me see. Ok, pues ya me acordé. Ya estamos. Ya. Tema de ahora, ya. Listo, ready. You know, sometimes I need a switch. Vengo de un grupo, nada que ver con el de ustedes. I need a switch to this other group. And I need to get ready to present a new topic. Who is in the English class? Revisemos quién está. What day is today? Díganme la fecha, ya aprendimos cómo decirla. What day? No. What is today's date? Mejor démosla así. What is today's date? September 14th. Yeah, right, September 14th. Remember the correct pronunciation. Ordinal numbers. 14th. September 14th. September. How about tomorrow? What do we celebrate tomorrow, class? Independence Day. Independence Day. Do you have a day off? Do you have a day off? ¿Saben qué es un day off? Día libre. Ajá, o de descanso, ¿verdad? O a sweat. Do you have a day off? Yes. Yeah, right. Yes. Are you going to the parade? ¿Cómo dicen desfile? Pa. Parade. Ahí está en el chat. Parade. Are you going to the parade? No. Not really. Are you watching the parade on the television? Come on, why not? Because I prefer sleep. Yes. I prefer to sleep. That's acceptable. Don't you worry. Aquí está. Vaya, aquí estamos, September 14. Alfredo Rigoberto Alcántara. All right. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. All right, Carlos, welcome back. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Okay, Eric. Gilberto Lazo Funes. I am here. All right, Gilberto, Jacqueline, Janet Guevara López. Not here, Janice Olivia. Present teacher. Okay, Janice Ayala, that's all right. Jennifer Elizabeth Évora Santos. I'm here, teacher. Okay, excellent. José Adilson Vázquez García. Present teacher. Excellent. José Ramberto Calderón Pacheco. José Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Ok, Karina. Carlina Loren y Navarro Ruiz. Kenia Lizeth Parrera Hernández.
Kerin Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm Right, Lucía Verónica Nerio Márquez. present, teacher. Excelente. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. Present, teacher. Ok, excelente. Tatiana Carolina Zelaya Pineda. En Valeria Michelle Monje Valencia. Ahí está. Muy bien, Valeria. Gracias por responder en el chat. Quiero ver. Oh, really? Don't worry, Valeria. Va en el tráfico. Algunos desde ahora se tomaron el day off. ¿Qué pasó ahí? Es mañana. It's not today. Traffic is really, really hard today. Yeah, right. Igual ayer era, estuvo tan pesado el traffic. But not today for me. Vaya, revisemos. Si se fijan al inicio, incluso hice algunas preguntas de future events, plans for future events. Le dieron una respuesta correcta. Es lo que hemos estado viendo en la clase anterior. How would you make future plans? In this case, as you may remember, we are going to use this structure. ¿Qué estructura les presentaba ayer? El be going to. Be going to. Les preguntaba, is it the same structure if I say going to? Vean este ejemplo, se los pongo acá. Esto es lo que veíamos ayer. Present continuous. ¿Qué es el presente continuo entonces? Whenever Whenever I say, for example, I am going to sleep late tomorrow. Me voy a levantar o dormir hasta tarde mañana. Going to, verb to be, plus going to, estructura que la ocupo para el presente y la convierto en futuro con una time expression. Yes, I am going to sleep late. ¿Cómo entonces la convierto la misma estructura? I am going to sleep late. Miren cómo cambia el significado. O vean esto. I am sleeping late today. Hay una diferencia entre estructuras. El uso de going to me sirve para expresar futuro. No puedo ocupar el verbo más ing para expresar futuro. I am sleeping late today, and that's it. Más que todo ocupamos el uso de be going to más un verbo. Be going to sleep. Be going to eat. I am going to visit. I am going to attend. And that's it. Yesterday, we were also practicing the conversation. If you remember this conversation, in here we have some clear examples. Julie is attending the conference. Julie is attending again. I am presenting, I am informing. Subject, verb to be, verb with the ing form. Esa es la tendencia del futuro.
Entonces vamos a agregar un poco más de información. If you remember, les decía de dos diferencias del be going to. ¿Para qué ocupaba el be going to? Here you have the information again. If I want to make a prediction, I am going to use be going to. Decisions that are taken before now, I am going to use be going to. Predicciones en base a información del presente. Decisiones tomadas antes de expresar mi oración. O pueden entrar en la categoría de planes. Una decisión tomada con anterioridad, le llamo también un plan. Un plan a futuro. Class number 12. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a comparar estructuras. When are you going to use the simple present? And when are you going to use the present continuous? Be careful. Nuevamente hago entonces ese comentario. Simple present plus present continuous. Dos estructuras totalmente diferentes. Ambas en presente, pero el uso es totalmente diferente. Do you remember cuándo entonces yo voy a ocupar el simple present? Todo lo que hemos visto, sección 1 y 2, se trataba del simple present. When are we going to use the simple present class? ¿Para qué ocupaba esa estructura? To check about. I go to work every day. I sleep late every night. I work from 8 to 6. Escuchen todos esos ejemplos. Son ejemplos de. Routines. Simple present. Routines. Entonces, ¿para qué ocupo el present continuous? Para rutinas. Not really. En este caso, lo estamos adaptando para future events or future plan. Porque es lo que vamos a hacer ahorita. Routines for futures events and plans, the present continuous. Va, tomen nota del tema de ahora. This is what we are going to be covering in today's class. Pay close attention, please. Probablemente la información que vamos a presentar puede ser un poco tediosa, pero es importante conocerla. Why? Por lo menos una vez que escuchen la explicación y después la pongan en práctica, es lo que necesitamos. Para eso está la English class. If you see, it's quite easy. How do I make sentences in the present continuous, what do I need to do? Al verbo base le agrego ing, pero hay ciertas reglas de escritura. That's why we are going to practice spelling of verbs, the correct spelling of verbs, porque no es solo ir y agregar ing, of course. Most of the verbs in the present form, I just need to add ing, and that's it. There is like a very, like a small amount of verbs in which I need to take care of the correct spelling. ¿Cuáles son esos verbos los que debo de recordar cómo se escriben? Se los muestro entonces ahorita. If we have verbs like this. La regla general dice, general rule, y es la que más ocupamos en todos los verbos. We are going to add ing to the verb. For example,
Do plus ing. Doing. Doing, go Going. and eat. Eating. Eating, look. Looking. Read, reading. Es la regla más general. Todos los verbos, o la mayoría, aplica para esa categoría. Rule number two. Verbs ending in silent. Y la mayoría de las vocales al final de una palabra, no específicamente verbos, son silent, no tienen sonido. Ah, pero si hay una consonante al final, recuerden, esa tiene sonido. Pero las vocales, en su mayoría, al final de un verbo, nombre, cualquier otro tipo de palabras, no tienen sonido, son silent. Le llamamos the silent vowel, or in this case, silent E. La I, la E no tiene sonido alguno. For example, how do you pronounce this one? The first one is close. Y la S es la que suena al final, escuchen. Close. Take. ¿Escucharon la K al final? Take. Letter E is silent. Hate. Hate. Love. Love. ¿Es este el sonido? La letra V. Dine. Escuchen la N. Dine. Todas estas no se pronuncian. En ese caso, la silent E. Todos aquellos verbos finalizando en E. This one is a silent E. I need to, in this case, drop. We are going to drop. We drop. ¿Cómo decimos quitar, reemplazar, clase? How do you say that in English? Drop. Drop. ¿Qué es drop? Quito, reemplazo, replace. I drop the E. And now I can add ing. Para no tener, en este caso, dos vocales seguidas, la I and I, close in. Ahí sí sería pues incorrecto. Por eso es que la quito, porque no tiene sonido. Y agrego ing. Close. Closing. Take. Taking, hate, hating, love, loving, no puede ser loving, no, loving, dine, dining. Okay. ¿Cómo vamos? Regla 1 y 2, ¿se comprenden? Is it clear? Rule number 1, rule number 2. Clear. Clear. Luego de las reglas, revisamos los examples that we have right there. Ahorita no presten atención a los examples. Next one. If I have one syllable verb ending in a vowel and a consonant, what do we need to do? Todos aquellos verbos de una sola sílaba que terminen en vocal más una consonante. Vean esa secuencia. Vowel and consonant. Cut. Tengo consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Una sílaba. Hit. Consonant, vowel, consonant. Run. Consonant, vowel, consonant. Vean la secuencia del verbo. Consonante, vocal, consonante. Sit. Consonant, vowel, consonant. Solve. Consonant, vowel, consonant. What do you need to do? Ya no vamos a quitar. We are not going to drop. Vean el otro verbo. ¿Qué hacemos? We double, otro verbo. Doblamos, o sea, repetir.
We write again. We double the final consonant. And now we can add ing. Cut, hit, run, sit, sob. Cutting, hitting, running, sitting, and sobbing. Seven. Sobbing. Seven. Yes. Don't worry, ya vamos a ver qué significa también cada verbo. Ahorita solo vemos las reglas. Llevamos la regla general, la regla de la I, the silent E. Y llevamos la regla de aquellos verbos pronunciados en una sola sílaba con esa secuencia. Consonant, vowel, consonant. Next one. Para ciertos sonidos, o en este caso, ciertas consonantes, ¿qué necesitamos hacer? Si se fijan, en este caso, todos estos verbos pueden entrar fácilmente a mi primer grupo, la regla general, ¿sí? Solo que les presentan como la información. Aquellos verbos que finalicen en WY or X, we just need to add the ING. Así que yo pondría esta regla número 4, la agrego inmediatamente a mi primer grupo de verbos. Nada cambia. Bow, bowing, fixing, know, knowing, lay. Playing, mix, mixing. Entonces, lo que haría yo, no la tomaría incluso como regla. La ubicaría en mi grupo número uno de reglas. Regla general, agrego ing. O sea que ahorita llevamos solo tres reglas. Next one. Aquellos verbos que los vamos a identificar en este caso con consonante, vocal, consonante al final. Pero vean qué pasa acá. Ya no es un verbo de una sola sílaba. Es un verbo de cuántas sílabas. One, two. One. Two, forget, prefer. ¿Cuántas sílabas ven por ahí? Two. Two, right? Revisen la segunda sílaba. ¿Cuál es la secuencia de la segunda sílaba? Consonant, vowel, consonant. Segundo, begin. Consonant, vowel, consonante. Consonant. Es como que yo tenga la regla número dos, aquellos verbos que se pronuncian en una sola sílaba con esa secuencia, consonant, vowel, consonant. ¿Qué hago entonces? Agrego este grupo de verbos a mi segunda regla. I need to double the consonant or the last consonant, and now we can add ing. ¿Qué haríamos entonces? ¿Cuál sería nuestra regla? Aquellos verbos de una o dos sílabas que terminen en consonant, vowel, consonant, ¿qué vamos a hacer, clase? We double the consonant and we add ing. Perfect. That's it. ¿Qué piensan de esta regla? Die, lie, tie, and this one, buy. ¿Será esa
y final con sonido o no. Leamos el primero. Bueno. Die. Die. Ya. Lie. Bueno. Chai. ¿Suena o no suena? Die. Does it have a sound or not? No. Die, lie, tie, vai. No, 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 no suena. ¿No suena otra vez? Die. Lie. Not right. Die. Termina en I. Tie and bye. No tiene. Entonces también es parte de mi otro grupo. La E no tiene sonido. Pero acá vean la importancia. No solo puedo quitarla y agregar ING. ¿Qué hago en este caso? Necesito reemplazar todos esas letras I por una consonante. Necesito cambiarla, en este caso, por letter Y. Y ahora sí, ya puedo agregar ING. ING. Perfecto. Sí, es cierto que la E no suena, pero no es lo que necesito revisar. Le vuelvo a mostrar esta, la número 2. Todas estas terminan en una E que no suena, pero la letra antes de la silent E es una consonante, ¿sí? Por eso es que acá en este caso, como hay una consonante, fácilmente solo quito la última vocal y agrego ING. Pero en el caso de que la E no suene, in this case it doesn't have a sound. La E no tiene sonido, pero la letra que está antes es una vocal. Entonces, imagínense si yo quito esta. ¿Cómo voy a agregar ing? ¿Cómo quedaría mi verbo? Like this, lying. No, ¿verdad? No tiene ninguna lógica. Para que pueda incluso pronunciarlo, necesito agregar una consonante. Por eso es que reemplazamos por esta, letter Y. Ahora sí, ya podemos pronunciarla. Dying, lying, time, and vine. Ya revisamos qué significan. Don't worry. And that's it. Questions about this. Hasta hoy preguntas de lo que estamos haciendo. Questions. Spelling. Esta es información de spelling. Questions about this. Hemos revisado hasta hoy 6 reglas, pero en realidad llevamos cuatro. Cuatro reglas. La regla general, la regla de la E final sin sonido. ¿Ok? El siguiente, la regla de aquellos verbos que terminan en consonant, vowel, en consonante. Bueno, son tres reglas que hemos visto. Next one. Vean este grupo de verbos. Verbs ending en ie, ye, oe. Ie, ye, oe. Free, die, hope. Tiptoe. Please do not remove the final E. En este caso,
No vamos a quitar el final E porque aquí sí se genera un sonido. Free. Se extiende la doble vocal. Die. Howie. Tiptoe. Si se pronuncia la E final, no puedo eliminarla porque sí tiene sonido. Entonces ahí simplemente agrego ing. Si la E no tiene sonido, la quito. Si la E final tiene sonido, simplemente agrego ing. ¿Ok? De eso se trata la regla 7. Hay algunos verbos que no entran en ninguna de las reglas anteriores. Not really. La única diferencia es que finalizan con la consonante esta, consonant L. En este caso, podría ser que ustedes lleguen a leer este tipo de verbos. Modeling, equaling, quarreling, and traveling. ¿Podrían llegar a leerlo tal vez en algún lugar? Con doble L. Pero lo mostramos para que vean que eso es inglés británico. En nuestro caso, lo escribiríamos de esta manera. Model. Modeling. Fácilmente, entonces, la regla 8 solo es para información. Podrían llegar a leerlo así, pero como nosotros estamos aprendiendo American English, regla 8 es como que no existe y entra inmediatamente a la regla general. Solo agrego ing, ing, model, modeling, equaling, quarreling, traveling. Yes. And that's it. Entonces la regla 8 es como que no existe. Yes. And that's it. Vale, les muestro la última regla. Number 9. It says there are verbs ending in C. Aquellos verbos que terminen en la consonante C. What do we need to do? Vamos a agregarle un sonido de consonante más, que sería el K. K plus ing. Frolic. Frolicking. No podríamos dejar frolicing. It's frolic. Rolling, Frolicking. rolling, pro. Panic. Porque si yo solo le agrego Pani sería panicing. Not really. Panic. Panicking. Ahora sí ya tiene sentido, lógica. Mimic. Mimicing. No. Mimicking. Mimicking. Traffic. Trafficking. Traficar. Trafficking. I am trafficking information. I am trafficking, not really. Trafficking. And that's it. Vaya, para no confundirnos, vamos a poner las reglas entonces. Al final me surgieron cuatro reglas. ¿Cuál es la regla general, clase? ¿Cuál es la general rule? Wait, just like this. Acuérdense que estamos aprendiendo a deletrear los verbos para el ing. ¿Cuál es la regla general? Add ing. Voy a agregar ing a cuáles verbos. A todos los verbos y ¿a cuáles más? Aquellos que terminen en L. ¿Qué otros verbos veían por ahí?
Modeling, decíamos. Todos aquellos verbos que terminan en L, cualquier otra consonante, ya sean dos, tres sílabas, la regla general agregaría ng. Había una regla que yo le llamo the silent E. La silent E de una y dos consonantes. One or two consonants. ¿Qué pasaba con esta clase? Siempre que la E no tenga sonido, ¿qué necesito hacer? Quitarla. Drop the E. Y aparte de quitarla, ¿qué hago? Agrega Reemplazo. y Replace. For. ING. Pero había una ocasión en que yo reemplazaba. Si termina en I, vale, pongámosle drop the I. Y si termina ending, Ending. termina en una vocal, en este caso, esta, ¿qué hago? Emplaz. Replace for why. Vaya, había una tercera regla. Era la regla de aquellos verbos en ¿Qué pasaba con estos? Mimic, traffic. Okay. Adicional. Okay. We add K, right? Agregamos una. Todos aquellos verbos que terminan en sí. La regla sería add K. Letter K. That's it. Revisemos si hay una regla número 4. Ahí está. Verbs ending in C, add K. Recordemos. Let También cuando se multiplica la última letra. me see. Aquí está. Pero ese es cuando tenemos la silent E, la letra E. Verbs ending in E. Ya vimos esta. No, es Ahí la está, ya regla sé. de es La cuando regla de una consonante, ¿verdad? Vaya, si tenemos verbos, ya me acordé. Number four. Regla cuatro. Verb, no, sería one syllable verb. Verbos de una sílaba que llevaban el qué. ¿Qué secuencia? Consonant plus vowel plus consonant. Pero fíjense, ¿verdad? Que quiera una o dos sílabas, ¿verdad? One or two syllable verbs. Porque no va, Vamos a ver acá. Entonces, ahí, ¿qué hacíamos, clase? Consonant, vowel, consonant. ¿Qué hacíamos? We. Double, ¿se acuerdan? Double. ¿Qué vamos a repetir? La última. consonante. Double the last consonant. Consonant. And add ing. Así resumiría yo entonces todas las reglas de spelling. La regla general es la más fácil. La regla de la E, la regla de la C y de las consonant, vowel, consonant. And that's it. Yes. Ahí está. Ahí pondría yo mis cuatro reglas. Questions about this. Preguntas de estas reglas. Reglas de qué son, por cierto.
Spelling. Spelling rules for the ING form. Spelling rules for ING. Voy a enviar entonces, ¿eh? Teacher, Diga, dígame. teacher, y los verbos son presente. Sí, son en presente, en forma base incluso. Based form, forma base. Acuérdense que hablamos de presente continuo. Presente, o sea, el verbo en su forma base y el continuo es formado por el ing. ¿Qué significa ing? Ando, Haciendo. ando, endo. Es una, ¿cómo le llamamos a estas palabritas? All right, wait. Ya vamos a leer el chat, chicos. Perdón que no lo hemos podido leer. Rumbo Santana. Wow, ok. Motivos de salud. Ahí tenemos tres justificaciones. Gracias. Decíamos presente continuo, ¿verdad? ¿Qué les estaba diciendo, chicos? Ya me distraje con el chat. Que los verbos son el presente continuo Y el significado en de ING. Muy bien, el significado de ING. Comer. Si le agrego ING, se forma o se convierte en comiendo, comiendo. Dormir. Durmiendo. durmiendo. Correr. Corriendo. Entonces, es lo mismo en inglés. Si yo digo sleep, sleeping, lo vuelve una acción progresiva. Okay. Speak, speaking. Talk, talking. Traffic, trafficking. That's it. A eso hace referencia el ING. Por eso todos los verbos van en forma base. No importa si estoy hablando de la tercera persona. Si es cierto que es presente y que en el presente simple, a los verbos con he, she, and it, necesito modificarlos, adaptarlos con ese, es el final. Pero con el presente continuo, no importa si es tercera persona. She is sleeping. I am sleeping. El verbo es la misma conjugación para todos. Ok, entonces para información extra, let me present the same information again. Ya no prestemos atención en sí de la regla, sino de los ejemplos que tengo. Take a look at this one. In number one, do, go, eat, look, and read. ¿Queda claro el significado de todos estos verbos? Do, go, eat, look, and read. ¿Qué has hecho? Okay, do. Hacer. Go. Ir. Okay, eat. Comer. Look. Ver. Okay, read. Leer. Leer. Leer, perfecto, entonces sí lo comprendemos. Doing, going, eating, looking and reading. I Haciendo. am working extra hours. Cuando I am working extra hours now, no, next week. Desde que yo le agrego una expresión de tiempo a futuro, es un plan a futuro, no es algo que pase en el momento, no es algo que va a pasar en el momento, pero siempre en el presente. I am visiting the doctor's office for an appointment tomorrow.
Ambos ejemplos de planes. Cosas que yo he planificado hacer. Close, take, hate, love, and dine. ¿Nos quedan claros esos verbos? Yes. ¿Alguno que sea nuevo para usted? Dai, picho. Ok. Viene del nombre dinner, del tiempo de comida dinner. ¿Qué es dinner? What's dinner? Cena, cenar, Como cena. Entonces, I am dining. Podría ser dar de comer o cenar. Esa sería como la adaptación, cenar, cenar. okay, gracias, picho. That's it. Muy bien. Next one. José is receiving the new workers. ¿Cuándo va a recibir a los nuevos trabajadores? Tomorrow. Tomorrow. Nancy is in the kitchen. She is making a cake for her birthday party tonight. She's making a cake for her birthday party tonight. ¿Qué está pasando entonces? Si es cierto que está preparando el birthday cake, pero ¿por qué es entonces una acción a futuro? ¿Cuándo es la fiesta de cumpleaños? It's later. Es en un Tonight. tiempo posterior. Probablemente es en la mañana, en la tarde que lo está preparando. Por eso se convierte en un plan, no en una acción en presente. Claro, si yo dejo la oración hasta acá, she's making a cake for her birthday party. ¿Se entiende que? Sí, está haciendo el pastel en el momento. Desde que yo agrego una expresión a futuro, cambia el sentido. El enfoque va directo a esto, que su fiesta de cumpleaños es en la noche. All right, and that's it. Se convierte en un plan a futuro. Number three. Take a look at the examples that we have in number three. ¿Será que conocemos estos verbos? Cut, hit, run, sit, solve. Hit and run, yo había escuchado eso, pero unido, hit and run, ¿cómo es? Pega y corre. Yeah, right. Hit and run. Hit and run. Sí, son acciones. ¿Qué más? ¿Qué otro? Ya, ¿será que se entienden todos? El último, ya lo han usado. No, El el último último. no, solo, sub, no. Solve. Es como whenever a baby or a kid is crying, but really loud. Alguien está llorando, pero casi gritando. That's it. Sob. Sob. Cry noisily. Llorar, pero fuertemente con sonido. Eso es sob. The baby's sobbing. Está llorando así con mucho sonido, con mucho ruido. Cry sería llorar. Así en silencio, no hacer tanto escándalo. Sob. Sería eso. Sobbing. Let's check the example. Bye. ¿Quién me ayuda a leer entonces el ejemplo? Go, please. Example. Read, please. I am running early in the morning. Please go quick. I need to get in shape. All right. I am running early in the morning this whole week. I need to get in shape. ¿Será este un plan a futuro o una acción que está pasando en el momento, clase? I am running early in the morning this whole week. Toda esta semana. Probablemente
La persona expresó, I am running early in this morning, un lunes en la mañana. Desde que yo digo toda esta semana, se convierte inmediatamente en a future plan, un plan a futuro. ¿Ok? That's it. Revisemos más verbos. ¿Cuál de estos no conocen? Both, fix, no, lay and mix. Yes. Agregue. Bow, All right, ¿qué otro? fix, Really? Okay. lay, Todo. second, bow and mix, aunque mix Bow. más o menos tengo la idea. Okay. ¿Cómo se saludan las personas en El Salvador? Haciendo un shake, handshake, ¿sí? Saludo de manos. En Asia, por ejemplo, Japan, ¿qué hace la persona para saludar? Bow. Ah, una reverencia. Reverencia, inclinación, un saludo, ¿qué hace esa acción? Bowing, inclinarse. Una reverencia, un saludo. Fix. What do I do? Mi carro se arruinó. My car is broken. I need to fix my car. Fix. Fix. Arreglar. Fix. Arreglar. Lay. What is that? Lay. Es el verbo yacer, lay. No sé si lo sé comprar en español. I am laying on my bed all day tomorrow. Es, ¿cómo lo traduciríamos? Acostar, no acostarse, echarse o algo, echarse sobre algo plano, una superficie plana. Sí, es una postura. Acostarse probablemente. Algo que está extendido, tendido, tender. No sé si se comprende en español la adaptación. Sobre una superficie plana. Yes, laying, reposar, pero en una forma o en una superficie plana. Yes. Lay, laying. Mix, whenever you combine. For example, some products. You mix the ingredients. Mezclar, that is mix. I am fixing the machine tomorrow. I didn't have enough time to do it today. Voy a reparar la máquina mañana. Si se fijan, no está haciendo la acción en el momento. Yo estoy reparando. No. ¿Por qué entonces cambia la traducción por la time expression? Voy a o arreglaré la máquina mañana. No digo estoy arreglando la máquina. Not really. I am fixing the machine tomorrow. Desde que leo una time expression que hace referencia a futuro, ya deja de ser una acción que pasa en el momento. Se convierte en un plan futuro. ¿Ok? Next one. Revisemos más verbos. What do you have here? Verbs ending in a vowel. Revisemos esto. Admit, begin, forget, prefer, and refer. Verbos que no conocemos. Vamos, los aclaramos. Admitting. Which one? Thank Begin. Begin. At 8 o'clock, we begin the English class. Begin. Begin, nos comenzar, start. Yes. Empezar. Empezar. He is beginning his new job in 2 weeks. ¿Qué va a hacer él en 2 semanas? Beginning. Va a Empezar. iniciar, empezar Trabajo. su nuevo Nuevo trabajo trabajo. en 2 semanas. That's it. ¿Qué otro verbo no comprendemos? El Aparte primero, de. teacher, admit. Admit Ah, si no me quedó claro. ok. Ok, el verbo admit.
For example, La mentira. me equivoqué. I admit that I did a mistake. I admit I did a mistake. Reconozco que cometí un error. Reconocer, pero de esa forma, ¿verdad? Reconozco, acepto mi error. I admit I did a mistake. Acepto mi error. Reconozco mi falla. ¿Qué más? Prefer, refer, si se entiende refer. Es muy similar al español. Refer. Preferring, referir. Referring. Prefer y refer son dos cosas diferentes. Yes, of course. Prefer. Prefer no es preferir. Which one do you prefer? The red or the black color? ¿Cuál prefieres? ¿The red or the black? Yo prefiero este. Refer. Refer. Okay. Hay una vacante en mi trabajo. I'm going to refer my friend. Voy a referir a mi amigo. ¿Sí? Recomendar, referir. Esas son bien literales, esas casi. Sí, son bien literales. Remitir. Referir. ¿Eh? Eso sería. That's it. Estas son interesantes. Die, lie, tie, bye. ¿Qué no? ¿Cuándo se pueden? Die, Bye. que no es morir. Fíjense que no. Entonces no es morir. Bye. Yo pensé que sí. Yo también pensé que era morir. Not really. Dye. Teñir. ¿Qué hacemos con el cabello para cambiarle de color? Dye my hair. Teñir. Dyeing. Lie. Lie. ¿Qué será lie entonces? Lie. Sí, pero se escribe igual. Sí, también se escribe. Mentir. Pero es que Creo. die como morir lo podemos ocupar como verbo. Yes, I'm dying Morir. tomorrow. Sí, el verbo morir. Okay. Sí, se puede conjugar con ella muriendo, creo que sí. Pero con ING. No. Muriendo. Muriendo, ING, muriendo. She's dying. No, porque no podemos decir que nos vamos a morir mañana. No, porque le agregas el verbo to be. O sea, nosotros Ah, muy estamos bien. Yes. muriendo. No Ahí es tiene solo. razón, Janice. Bien, Karina. Yes. Con el verbo to be cambia. That's right. Qué buena observación. Next one. Lie. Lie como nombre es mentira, pero como verbo. Vean ahí, lying. Lying. Teacher, a Yes. mí me surge una duda. ¿Cuándo voy a poder diferenciar entre cuando lo voy a usar como un verbo y cuando lo voy a usar como la palabra que es? Porque creo Porque que va a haber otro creo que verbo creo en que la ese es como el oración. error. Por ejemplo, me estás mintiendo a mí. You're lying to me. Lying. Ahí sí es. Me estás mintiendo a mí. You're She's lying, lying to me. Y fíjense ASL. que, vaya, les explicaba anteriormente que el verbo yacer, o sea, estar acostado sobre una superficie o algo reposando sobre una superficie. Se puede también escribir el verbo mentir de la misma manera. Lying, lying, sería el mismo verbo, solo que el contexto es quien me indica la diferencia. Miren, y ya está. Sobre su cama. Or she's lying in her bed the whole day. Va a estar sobre su cama todo el día. No que le está mintiendo a la cama, ¿verdad? She's lying. Entonces la redacción es la misma. Yacer y mentir. That's it. ¿Qué otro verbo no conoce en clase? Tie. Tie. Tie.
¿Qué hacemos con la cinta de nuestro zapato? I'm tying my shoes. Tie, Estar, tie. Atar, atarlas. atarlas. Muy bien. Tie es el verbo. ¿Qué hago con el nudo de una corbata? I'm tying my. How do you say corbata? I forgot. Se me fue la idea. Corbata, corbata, corbata. Come to my mind, please. My God, se me acaba de ir corbata. Corbata, let me see. Necktie. Tie. Lo mismo, ¿verdad? So. Necktie or tie. Solo que aquí se ocupa como verbo. Y la última, ¿la conocen? Bye. Bye. It's a new verb, right? Casi no lo ocupamos. Bye, Jim. Yes, bien. For example, in a competition, ¿qué hacen los participantes de una competition? They vibe or vi they are buying. Disputan, compiten, rivalizan. Sí, por un lugar, por un puesto. Rivalizar, competir. Eso es vae. That's it. Busquemos más verbos. Free. Teacher, Dígame. Yes. entonces, like, como. ¿Cómo lo dejaríamos? Dijo. Perdón. Depende del contexto. Lie, mentir, lie, yacer. No, ya ser. En este caso, según la oración, De acuerdo al sería contexto. ya ser. Yes, that's it. Vale, aquí tengo. Modeling. Free, die, hoe, tiptoe. Free puede ser un nombre también, gratis, pero como verbo, ¿qué es? Free, freeing. Libre, libre. Ajá, librar. Como dejar libre algo. Ahí está el otro verbo, el verbo dying. Ah, este es teñir, ¿verdad? Y el siguiente, ya lo han ocupado. Este, incluso yo casi no lo he ocupado nunca, pero sí se comprende. ¿Qué hacemos cuando quiero sembrar algo? O la gente que trabaja el campo. ¿Sí? They hoe or they are hoeing the ground. Antes de sembrar la semilla necesitan hacer una acción. Hoe, hoeing. Preparar la tierra, ¿no? No sé. Prepararla y se hace con un instrumento. ¿Cómo se le llama? Ara. Es arar con el azadón. ¿Se han fijado? Hacer esos huequitos, esos hoyitos. Surcar, no sé. Así podrían ustedes adaptarlo. Es esa acción de no en sí excavar o sino simplemente esa acción con la herramienta, con un azadón. That's it. Ho, hoeing. Tiptoe. Tiptoe. Es un verbo. Tiptoe. Tiptoe. ¿Qué será el verbo tiptoe? Idea. Caminar con las puntitas de los pies. Tiptoe. Caminar en puntitas. I am tiptoeing. Estoy caminando de puntitas. Tiptoed. Eso sería el verbo tiptoe. Puntillas. Caminar de puntitas. Sería un Siguiente. verbo en Es realidad. un verbo, claro. I am tiptoeing. No estoy caminando. No, I am tiptoeing. O sea, caminando de puntitas. That's it. A eso hace referencia. Muddle equal quarrel trouble. Verbos nuevos para ustedes. Muddle, muddling. Modelar, viene de modelo, modelar. Equal. Igual que no es la palabra igual.
Ay, como verbo. Ah, no, ahí sí, no sé. Igualarse. Igualarse. Igualarse y cuál. Igualarme con, igualarse con. Quarrel. Quarrel. Quarrel, eso no sé qué es. It's like a fight. I am quarreling. Quarrel. Es una riña, una pelea, una batalla. Batalla le llamaría yo. Quarreling. And trouble. Esa creo que le hemos ocupado antes. Trouble. Yes, Ah, trouble. sí, esos viajes. Viajar. Como verbo viajar. Viajar. Y nos queda entonces una más. It's this one. Frolic, panic, mimic, and traffic. ¿Verbos que no conozcamos? Prolic. Frolic. Frolic, it's to have fun, divertirme. To enjoy. Podría ser un sinónimo. To enjoy, to frolic. Frolic. Yes. For example, es divertirme. I don't know. ¿Han visto alguna mascota cuando le lanzan una pelota o su juguete favorito? Frolic. Empieza a dar vueltas, a saltar. Se divierte, pero de una manera así como Genética. ajá, frenética. Me encanta eso. Frolic. Eso es frolic. To have fun. But in this case, very joyful. Con mucho, mucho. Este caso, no sé cómo llamarle a ese verbo en sí, frolic en español. ¿Saben qué es lo que me pasa? En inglés lo entiendo, pero adaptarlo al español o dar una palabra en sí no es fácil, o traducción. Si no, por eso damos sinónimos a veces. Panic, panicking, asustarse, de pánico viene. Mimic, hacer mímicas, right? And traffic, aquí no es un nombre. Traficar, traffic. ¿Ok? Vaya. Más que todo esto fue para dar ciertos verbos, ¿verdad? Que si ustedes llegan a ver, por ejemplo, frolicking, sepan de dónde es que viene y por qué es que agrega una K. Para que, si antes no habían escuchado la the explanation of these verbs, now you have like an idea. Lo resumimos ya en cuatro reglas principales, and that's it. Eso necesitan recordar. Four rules. How you are going to spell the verb with the ing form. Go and check WhatsApp, and then you are going to find those rules, okay? Questions about this class. Do you have questions? Gracias. No, so we are going to move on. Revisemos entonces este ejercicio. A ver qué tal nos va. I am going to send this link to WhatsApp. You're going to visit and you're going to try to complete the verbs by using the ing form. Agreguémosle ing a los verbos que aparecen en esta lista. Ok, I need you to open it. Abramos entonces ese enlace y lo voy a enviar en grupos. From 5 to 10 minutes, so you can go and work with your classmates. All right? There we go. Déjenme mostrar entonces el ejercicio. Just give me a moment. Spelling, ing spelling. Okay, aquí estamos, miren chicos. Let me show you the exercise. This is the one that we are going to complete. Part number one. Correct ing forms of the verbs between brackets.
Tengo el verbo por acá. Read. I have the verb write. I have the verb hit. ¿Qué vamos a hacer? Recordar las reglas que acabamos de presentar y escribirlo en una forma correcta. Part number two. Paso de este verbo a la forma con el ing. Kiss. Kissen. Begin. ¿Y cómo se completa? Son dos partes las que vamos a hacer, ¿sí? Luego vamos a revisar las respuestas como grupo, como clase completa. Uno del grupo, trate de compartir entonces la pantalla para que podamos visualizar lo que estamos haciendo. Here we go, class. Speaking time. Let's work together. Here we go. Speaking time. Go and work with your classmates, please. That's it. There you go. Excellent. Speaking time. Bueno, si quieren voy a compartir la pantalla. Sí, pero del enlace. ¿Veis? ¿Mande? Del enlace, ¿verdad? Sí. Es esta. Allá, en ese primero es I am reading. Pero como Reading. futuro. Reading. 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 Así. Okay. Acá. Second, grading, writing, solo Grading. que, grading, The pronunciation, grading. Creo que ¿Cómo? doble T lleva, ¿verdad? Así. Reading. Con doble T. O solo una T. Solo una. Solo una, Una, va. porque digamos, la E, la como es muda, Ajá, es mudas y se quita, ok. solo se quita y pone ing. Okay. Ahí sí Para creo otra vez. de poner doble T. En esta de hit, the company Ajá. manager wants to be sure of hitting. Sí. Así. Ajá, sí, pero no sé qué. Hitting. Hitting. Sea, JNG. por la regla que decía consonant, vocales, los consonant. Pues, pero no sé. Aunque es monosílabo también el verbo. Ajá, también. Entonces lo dejamos así. O le quito la T. Ajá, no sé. Just Bueno, yo. ¿de qué es doble T? Ajá, yo sí, yo creo que es doble T, pero no sé. Ajá, es que me suena Es... como acá también en grit, aquí, pero bueno. No, pero ahí porque Ahí el sí. verbo es write, entonces Es la E. porque es muda y por eso se va el ING. Ajá, acaba de Okay. escuchar ahí la E, perdón. Okay, Ahí en aquí la fixing. 4, fixing, pero. Ajá, sí. Fixing. Okay, en esta, excuse me, I don't get my Referring. point. Why refer? Referring. 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 Así, referring. Ok, aquí No es. This product es uses. con doble R, referring. Oh. ¿Por qué? Ah, ay, no sé. Ah, sí. Así, referring. Sí. Referring. Según la regla 5. Ajá, se parece a la regla que hicimos en la 3. Esa regla me suena a aprender porque yo no mucho entendido. Sí, ajá, a mí Okay. me cuesta un poquito por lo verbo. Esa sí creo que sí se pronuncia la E, entonces sí sería die, no, normal. Agregándole, Die porque creo que se pronuncia. ING. Ajá. Die en algo así. Porque la E sí se Sí se escucha. pronuncia, sí se escucha en Ajá, esa. entonces no se puede quitar.
Esa regla sí la entendí. Vaya, en esta line. En esa, ajá, quitamos la E La, bueno, es y I, la I. E. Time. Time. Sí, at Time. Time. esta sí, no estoy segura. Sí, solo se le agrega. ¿Cómo era? ING. Sí. No. Así lo tenía bien live. Solo le agregas la L, Y y MG. Perfecto. Mimic. Tito, Tito. Son los verbos que hemos estado estudiando. Tito. En Mimic, ¿por qué la quito la C? Esa era una de las reglas que dijo ahí. Sí, se le agrega, no, no se Mimic. quita, se le agrega la K, no se le quita la C. Because solo se agrega. Admit, admitting. Mimic. Mimic. Aquí se me queda duda a mí. Allí es Mi Mimic. mixi. Así como lo tiene ahí. Así como está ahí, pero Así. Ahí se le agrega hay que agregarle la K. no, la hay Mimicking. que agregarle la K. Mimicking. Con Sí. K. Ajá, Mimicking. ajá. Ahí está la teacher. Teacher, tenemos duda con, creo Yes, que, which one? ¿cuál era la que Las tenemos? cinco. La 5. Las Cinco y seis. seis. Y las La 5 y la seis. 6. Bueno, cinco y seis. En la 6, no sé si se le tiene que agregar otra R aquí. Un referring. ¿Cuántas O solo sílabas es? sería. The Refer. number five. Number five, refer. ¿En qué termina ese verbo? Consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Ahí, ¿qué hacíamos? Double consonant. Double the consonant and add ing. Referring. Ahí está bien. Referring. Okay. Y En ese es el verbo teñir. Dye. Dyed no se sustituía la E por la I, o así es correcto. That's okay. No, así está bien el verbo. Ah, ok. Dye. ¿Por qué? Porque tiene sonido. Dye. Dyeing. Dying. Solo si Dying. la E no tiene sonido, la quitamos o reemplazamos. Die. Pero ahí sí tiene sonido. Por eso no aplica, solo es Okay. el ing. Yes. Thank Thank You're welcome. you. She stayed up late with with her grandson, telling him stories and tiptoe from his room once. Ahí sería agregar ING. Tiptoe. Tiptoe. Tiptoeing. Sí. Tiptoe. Tiptoe. Y esa S sí la se pronunciaba. Tiptoe. No se Tiptoe. pronuncia. Yes. Tiptoe. Sí. Tip O tiptoe. Tiptoeing. Tiptoeing. Sí se pronuncia. Tiptoe. Pues sí, se pronuncia. Entonces, okay. Admit. Ah.
Admit. Mire. Regret, ¿por qué va con doble T? Solo hay dos vocales. Regret. Regretting. Regretting. No. Regretting. Week. Wait. A mí me parece con que Waking. va con dos T, pero bueno. Entonces no me acuerdo de esa regla. Walking. Question. Ahí le tenés que cambiar, change la I y es walking. Yes. Y es now. Knowing. Es con doble, doble, ¿cómo es eso? WB. No, es no wing. En la última. Me ¿Cómo parece que es? va con doble. Es no wing con doble. ¿Ve? Con Doble. doble. ¿Cómo es? Doble W. Así, Snow Wing. No. No, no, así está bien. Así es. Snow. Check. Revisemos cómo nos fue. No nos tiró nada. Ah. Ahí esta no la pusimos. Se nos Bien. pasó. Y nadie nos fue, nadie se fijó. Estas sí nos También salieron está. mal. Tres. ¿Tres? Tres. Okay, do you know Entonces, pues why? no. ¿Saben por qué salieron mal? Number 4 y number 7. Regret. Analicémosle. Regret. Regret salió más porque agregaron doble T cuando solo iba con una T. Porque van dos Regretting. vocales y ellos le, o sea, pusimos doble T. Oh, okay. Eso es lo que yo no Regret. entendía. ¿Por qué Porque le habían puesto agregamos doble. why? Why did you add a double consonant at the end? Ajá. ¿Por qué le agregaron double consonant? Pues Regret. no sé, yo entendía que con dos vocales no se le agrega doble. No sé. Know, in this case, en este caso, el 7 entra en la regla general. Es un verbo que solo lleva ING. Yes. Ending number 4, hope. ¿Será esa una E que suena o no? ¿Is there a silent E or not? Hope. Hope. No, no suena. No nos suena. ¿Qué hacemos entonces? Se le quita y se le Quita agrega y ING. no, no, no. No La solo, I, no la solo le Y y agregamos. la tiene. Tenemos que La double the Y. last consonant. Hoping with double Ah, P. Es lo mismo okay. que el verbo 3. En el 3 aplican la misma, la regla de double consonant. Hoping. Quiero ver en qué categoría entra hoping. Vamos a ver. Revisemos el cuadrito que enviamos. Hoping. Creo que es la regla 2, Sí, pues sí. donde va una sola vocal. Si una sola vocal se le agrega la última. Yes. Ahí está. Vale, entonces, así dejémoslo. Vamos a tomar nota de eso, pero mire, 2 de 10 estamos muy bien.
Y lo bueno es que ya comprendimos cuál es el error y por qué no. Es que me salió correcta. Veamos cómo le fue a sus compañeros. Yes. Let's go back. Si quieren, envíen un screenshot, si pueden, al grupo de WhatsApp para que queden ahí las respuestas. Go, please. Great job. Okay, how was this exercise? ¿Qué tal les fue, chicos? How was it? Was it easy, difficult to apply the rules or not? Probably. All right. We have a question with Yes. the number From this one, from the first part. no, the second part Second one, this one. in regret the seven, number seven. Okay, vaya, vamos a ir. Regret. So, empecemos por esa Ah, si quieren. regret. 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 Analicen el verbo. Regret. 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 ¿Cómo finaliza entonces ese verbo? With my group, we think is regretting with double T. No, no, solo But con una T y terminando no. con rating. Se le agrega solo Regret. cuando va una consonante y una vocal, consonante y vocal. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Consonante. Así, regretting, entonces queda así, regretting. Yes. Sí, así. Revisemos solo esta. Vamos a ver qué tal. That's it. Pero saben que incluso yo la he visto con double T, doble T también. Regretting. Yo la he usado con doble T también. Regretting. El ING. Porque sí, fácilmente esta aplica con consonante, vocal consonante o también puede entrar a la primera regla. La regla general. Eso lo agregamos ING. And that's it. So, regret, regretting. Déjenme ver si me acepto también la de la doble T. No, no lo acepto. No lo acepto. Ok, en este ejercicio, it didn't. Wait. Pero se lo voy a comprobar de que sí existe. Pongamos el gerund, el gerundio de regret. Gerund of regret. Déjenme. Wait. No me muestra la regla en sí. Ahorita. Regretting. That's it. Vaya, aquí está. No sé si ven mi pantalla. No, no la compartió. It's here. Miren. El gerundio. Aquí dice incluso. Gerund or present participle. Regretting. O sea que sí también se puede aplicar. Regretting. That's it. Todo con una o dos T. Para que quede ahí la regla clara, ¿verdad? Ahí está. Analicemos entonces cómo hacemos este ejercicio. In this case, muchos se dieron cuenta que eran los mismos verbos que habíamos explicado anteriormente, ¿sí? En el primer ejercicio. Same information. Se repetían los verbos, los mismos. Así que no era tan difícil de agregar la regla porque ya habíamos tratado de poner ejemplos con ese. Here we go. In number one, as you may see, we have so many example sentences.
What does it say in number one? I am. Vean la estructura. Presente, presente. I am read an excellent book about the origins of the Cold War. Y la foto grande, negro, no la ¿Sí? Estoy pusiste. leyendo un ¿Ah? excelente libro sobre los orígenes de qué. Of Guerra sí. Fría. Fría. La Guerra Fría. ¿Qué estoy haciendo entonces? I am Reading. reading. Como este es un ejemplo o un ejercicio de spelling nada más, ¿cómo haría esta oración como un plan futuro clase? ¿Cómo la convierto inmediatamente en un plan a futuro? ¿Qué le agregarían al final? Un tiempo, un Tomorrow. presente tiempo. Tomorrow, next week, later, algo que indique futuro, ¿verdad? Y ahí inmediatamente se convierte en un plan. I am reading an excellent book about the origins of the Cold War next month. Y ya es un plan, ya no es una acción presente, progresiva. I am right. Vamos con el gerundio, el ing form. Right. Is this a silent E or not? Right. Right. Miren esta I. Is it silent or not? Yes. Yes, right. ¿Qué hacemos con este verbo? We Draw. drop. Muy bien, bien recuerdan el verbo. We drop the Para E aquí. and en ING. add ing. Perfecto. Ahora ya pueden decirlo incluso en inglés, expresar en inglés. I am writing this email to request some days off to take care of my ill mother. ¿Qué dice la número 12? ¿Comprende la idea? I am writing this email to request some days off to take care of my ill mom or mother. ¿Qué va a hacer la persona o qué está haciendo? ¿Sí? ¿Se comprende la idea? Estoy escribiendo este correo. ¿Para qué? El verbo request, solicitar algunos días de descanso para cuidar a mi mamá. ¿Qué le pasa a la mamá? She's ill, está enferma. My ill mother. Ill mother. Okay, number four, hit. Revisen este verbo, el verbo hit. Consonant, vowel, consonant. Una sílaba. ¿Qué regla aplicamos? Consonant, vowel, consonant, one syllable. ¿Qué se hacía aquí, clase? Carlos, what can you tell me about number three? Hit. Is hit y se le da I T I N G. Hit like this. ING. Is T yes. Pero se le agrega una T también, teacher. How do you say that in English? Se le agrega una T. Adit T Add, sí. ad O T decimos double, doblar, double T repetir, double the last consonant is en add una double T. add T, and then we add ing. The company managers want to be sure of hitting the target before they proceed to the next level. Los managers se quieren asegurar de alcanzar el what's the target? Target, ¿saben qué es un target? La meta antes de proceder con el siguiente nivel. Number four, el verbo fix. What do you think, Rosie? Fix. 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 ¿Qué pasa con ese verbo? Add ing Add ing like this class. Fixing. That's it.
Because Why? termina en X. Porque termina en X, exactamente. Number five. Oh, these mirrors are delivered with fixing accessories. Estos espejos se entregan con accesorios para reparación o no, fixing accessories. Excuse me, I don't get your point. What are you refer? Karina, what do you think about refer? Refer. Referring, add ing. We just add ing. What do you think, class? Are you in agreement with this one? No, Why not? añade R. What do we need to do? Is with double R. Double R. Double R. Why? Why do we need to add another R at the end? For Because the consonant, vowel, consonant. No importa si es uno, dos sílabas, un verbo de una o dos sílabas, pero vean ahí. Consonant, vowel, and consonant. ¿Por qué no aplica entonces fix? Si termina con la misma secuencia, consonant, vowel, consonant, porque es una X. X, W son excepciones. Dye. This product is used for hair. Dye. Teñir. ¿Qué decíamos de ahí? What do you think? Yes. Same. We just add ing like this. Why? Yes. ¿Será que esa e tiene sonido o no? Die. Hi. No. Yes. ¿O pronunciamos hasta acá? Die. Solo die. Solo Die. die. Solo die. Elimina la e. Eliminamos la e así. No. No, porque este se convierte en el verbo die, de morir. Teñir. Sería así. Die. Time. Por eso. This product is used for hair dyeing and is a natural alternative for commercial hair colors. Una alternativa natural para colores de cabellos comerciales. A correct lie position helps to relieve the burden of the spine. Aquí es el verbo yacer. ¿Cómo lo redactamos? Una posición correcta ayuda a reducir el dolor de la espalda, spine o la espina, la columna. Vamos, lie. ¿Qué hago con este verbo, clase? Lie. What do I need to do? Is it like this? Lying? Or not? What do I need to do? Lie. All right, let's go back. What do we need to do, class? Lie. El verbo que expresamos en uno de los ejemplos. Here we go. Drop E. We need to drop the E. Are you sure? Yes. Okay. Y and ING. Like this? Or do we add Y? Like Y. this? Add Y plus ING. ¿Qué piensa la clase? ¿Están de acuerdo? It's a lying. Lion, así. Nope. No. This No. L A. Lion. No. Spell No. it, spell it, spell it. No. Lying.
Deletréenlo. Spell it. L Spell. Y Yay. G. El guay. Ay, ING. ay, ay, Así, seguros. Vaya, veámoslo. es Number 8, Mimic. A este creo que no lo vamos a olvidar. Carefully mimic her mother. She pet Bates fits and changes Eve, Eve of her doll. ¿Qué pasa con Mimic? ¿Termina en qué? En una consonante. Consonant. Sí, ¿qué hacía sí. con este verbo? Mimic. Wow. Okay. Hey. We are cooking now. ING. ING, perfecto. Tiptoe, el otro verbo. The verb tiptoe. 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 ¿Qué hago con el verbo? What do I need to do? ING. 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 ¿Será lo modifico? ¿No? ¿O por qué no se puede modificar? ¿Qué piensan? Tiptoe. Nosotros en el grupo lo quisimos modificar porque para nosotros no funcionó, no se escuchaba la E, pero no salió malo, entonces no sé. Tiptoe. Dice hoy al final. Tiptoe. Porque lo Acuérdense. buscamos la pronunciación y sí, no la decía, entonces ajá, ahí confundimos. Sí, en este caso, fíjense que sí, sí se pronuncia porque incluso no hay una consonante antes de la vocal final. Recuerden que cuando hay una consonante antes, digamos, si tuviéramos así este ejemplo, en el caso de la T, esa es la que suena, pero como acá, miren la secuencia, son dos vocales al final. Entonces ahí sí suena la E, tiene que sonar. Tiptoe. Solo si hay una consonante antes de la E, no suena. Hay una vocal antes, ahí sí. Se deja igual y agrego ing. Admit. I have no problems. Admit my fault. No tengo problemas de admitir, aceptar mis faltas. ¿Qué hago con este verbo? Admit. Yes, Gilberto, vamos. Let me listen to WT. you. Use ING. Admitting. Just add ing like this. No, doble T. Double T. We doubled the last consonant and now we can add ing. Vaya, aquí está fácil. Solo traemos estos verbos y agregamos el ing. Kiss. What do you think about kiss? Kiss, kiss, kiss. Kiss. Lucía, pregúntame a Lucía, luego Loreni, and then Karen, Alexis. Lucía, let's go with number one. Kiss. ¿Cómo queda kiss? ING, ING. Add ing. Excelente. Loreni, what do you think about number two? Begin. Great job, Lucía. ING. We write begin and then. ING. ¿Cómo se le dice esa acción? Poner otra vez, escribir otra vez, repetir la consonante. We. We double consonant. Double. Recuerden, double. We repeat. We write again. We double the last consonant and now we can add ing. That's all right, Lenny. Kidding. Sit. What do you think about sit? 16 What? ING. We just add ing?
15. Like this? Yes. No. Why not? Yes, no. WT. Why do we need WT. to double the last consonant? W. Por qué WT. clase? Why do we need to double the last consonant like this? ¿Por qué? Consonante, vocal, consonante. Por eso. Hope, number four. Hope, hope, hope. Hoping. Hoping. ¿Y saben qué es hope? Hoping. Hoping. Esperar. Esperanza. 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 Hoping. ¿No será saltar? Hoping. Jump es saltar, creo. Pero también existe hope. Ah, no, Un salto, entonces. es un salto más pequeño. Que no era esperanza. Es un... Pero es más utilizado como esperanza o esperar. Sí. Ahorita Pero mi creo que mente es el está muy hope pensando. sin la E. Sin la... Ajá. Ah, bueno, depende. Hoping. Pero como ver, esperando. I am hoping. Yes. I am hoping. Wow, interesting. Hoping. ¿Cuál es cuál entonces? Hoping. Yes. ¿Qué hago con ese verbo? Hope. Hope. Miren la Se elimina. consonante, la que suena ya. We. We delete. We delete. No. ¿Qué decíamos? I. No ocupamos el verbo delete. Nah-uh. We drop. Drop. We drop. Ah, y será, Yes. queda así. We drop E. And now we can add Hoping. ing. O le agregamos otra P. Do we double the last consonant? No. No. Cry. What do? We cry. It's easy. Cry. Right. Crying. Crying. Excellent. Oh, wait. ¿Qué pasa con esta? Termina con dos vocales incluso. Por eso es que no la puedo quitar. No la puedo eliminar. ¿Qué hago entonces? What do I need to do? Add Just ing. add ing. That's it. Regret. Regret. No. ¿Qué piensan de regret? Add ing. Just add ing. Regret. Okay. Say. Say. Add ing, R right? I N G. Wake. 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 ¿Sí en el último sonido? Y We. drop y We drop E. And now we can add ing. ing. Snow. Snow. We add ing. ING. That's it. A ver qué tal nos fue en el ejercicio. Here we go. The first part, it's okay. Salió muy bien. And the same as here. Ahí está entonces el uso de la regla del ing. ¿Cómo sintieron este tema ahora? ¿Será que era necesario conocer las reglas? ¿Is it necessary? Yes. Yes. No. Yes. Yes. Yeah, you know, algunas veces es lo bueno, tenemos varias sesiones con un tema, tenemos 2 horas. I really like that. Claro que es necesario comprender de dónde viene la escritura o por lo menos qué significa un verbo. Yes. ¿Qué regla es nueva para ustedes y que no habían usado antes? Which one? ¿Qué regla les parece nueva?
y que no habían usado antes, escucho. La de agregar la K Ya, y right. añadir Es agregar K. Ok, any other? ¿Qué otra regla no conocían y ahora ya comprenden un which one? How about the silent E? Did you know about that rule? The silent E. Is it clear now? Why is it that we double the last consonant? Or why do we need to double the last consonant? ¿Será que ahora sí nos queda claro por qué? Porque la E no suena. Me queda claro entonces por qué cuando van dos vocales al final, no importa si la E es la que finaliza el verbo, ¿por qué no la puedo quitar? Porque previamente a esa silent E, tal vez no tenga sonido, pero hay una vocal. That's what we need to remember. Entonces, ahora que conocemos las reglas, we can easily understand this information. Ahora es mucho más fácil de comprender. How do we use the present continuous for future events? We use the present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Yes. Siempre que veamos un evento futuro, en el complemento necesitamos agregar future expressions. Hay muchos tipos de complementos para futuros. It can be an specific time, expressions like tomorrow, later, next month, next week, this coming weekend. Pero algo que me haga entender, miren, que es un evento a futuro. Planes a futuro, intenciones futuras, right? And that's it. Probably we are going to complete this exercise next week. Just like a review, nos queda ese ejercicio para movernos ya, ya no a la forma afirmativa del presente continuo, sino que vamos a estar hablando de preguntas. ¿Cómo hago entonces interrogantes ya no con el simple present tense, sino ahora con el present continuous for future events? Esa es la parte que se viene. Bien, clase. Concluimos la sesión de ahora. Quiero escucharlos. ¿Qué hemos aprendido es en esta clase? What have we learned about this class? ¿Qué se llevan de conocimiento? Las reglas All right. rules. Rules. What else? Ni vocabulario, teacher. Yeah, right. For example, Yes. we were like discovering or using new verbs. ¿Qué verbos son nuevos o que usamos ahora? Which are the ones that you didn't know, but now you do? ¿Sí? ¿Conocían el verbo tiptoe? No. Okay. ¿Qué otro? No. Frolic, Ajá, frolic, frolicking, sí. frolicking. Okay. For example, dye. Verbo teñir, dye my hair. I'm dyeing my hair. Which other? No son tan ocupados, son verbos nuevos, pero es bueno entender el contexto. Yes. Vale, para concluir, para terminar esta sesión entonces, concluimos con el tema. Comparemos. Simple present tense. Remember, we are going to use the simple present tense to check about routines. Esa estructura, it talks about routines.
The simple present tense talks about routines, activities that someone, that you do every day. No olviden que para eso es el simple present tense. The present continuous expresses ongoing activities in the present. La misma estructura se convierte en plans, arrangements, future events. Yes, in the future as well. La misma estructura me sirve para el futuro. Solo agregándole una time expression and that's it. Ahí está entonces la conclusión de la clase. Revisemos quién permanece en la clase de inglés ahorita. Alfredo Rigoberto Alcántara. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Okay, Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Excelente. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Excelente. Jacqueline Janet Guevara López. Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Évora Santos. I'm here, teacher. Okay. José Adilson Vázquez García. Present teacher. All right, José Remberto Calderón Pacheco. José Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Excellent. Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Okay, Karina. Carlina Lorini Navarro Ruiz. Present. Excellent. Kenia Lizeth Barrera Hernández. Kevin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Okay, Leslie Lucía Verónica Nerio Márquez. Present, teacher. Excellent. Maximiliano Donay Flores Escobar. Present, teacher. Perfect. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. Present, teacher. Excellent. Tatiana Carolina Celaya Pineda. En Valeria Michelle Monge Valencia. Present, teacher. Ok, Valeria. Chicos, se acabó la clase. ¿Cuándo continuamos? When are we going to continue with the class? Next week. Next week. Next week. So enjoy your long weekend. Disfruten, descansen. Y vamos a retomar este tema, sección número 3. Unidad 3 de nuestro libro, next week. Have a good one. See you on Monday. Bye bye, class. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Good night. See you next week. Bye bye.